Muy bienvenidos a la séptima sección de nuestra serie El drama de las edades. Antes de entrar en la de esta ocasión, quisiera darles las fuentes bibliográficas de las últimas citas que mencioné en la sección anterior. Prácticamente casi todas, excepto dos o tres que di primero, están en Cómo desarrollar la vida y el carácter, de la Pacific Press, es de Elena de White, página 66. Ahí están prácticamente casi todas las que les di en la última sección. Vamos entonces a nuestro versículo 2 de Apocalipsis. Dice así: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, refiriéndose a Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Que ha dado testimonio. El uso del tiempo en pasado, en este caso, muestra que el autor aquí se refiere a lo que está por escribir desde el punto de vista de sus lectores, para quienes su acción de escribir en el momento en que leyeran lo escrito estaría en pasado. Esta forma del uso del tiempo en pasado aparece también en las epístolas de Pablo, Gálatas 6:11, Filipenses 2:25, como pueden corroborar. La mención del tiempo en forma tal era considerado como un acto de cortesía para el lector. Juan declara aquí haber dado testimonio de tres cosas: la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. ¿A qué se refiere con estas tres cosas? Bueno, la palabra de Dios. Aquí Juan hace alusión probablemente a su predicación de las escrituras de aquella época, razón por la cual se encontraba preso en la isla de Patmos, según el versículo 9. Estaba en la isla llamada Patmos, dice, por causa de la palabra de Dios. El testimonio de Jesucristo se refiere al testimonio que él dio de Jesucristo, lo que predicó acerca de las enseñanzas que él mismo recibió de su maestro. Por otro lado, Juan fue quien, estando junto a la cruz de Cristo, dijo luego en su evangelio, estar dando testimonio de la obra de Jesucristo realizada en la cruz, en Juan 19:35. Dice, y el que vio, Juan, da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Juan escribe lo que ha visto. Da testimonio autorizado de lo que ha percibido con sus propios ojos. Y la otra cosa de la que da testimonio dice, todas las cosas que ha visto. Es decir, todo lo que se le reveló para que lo diera a conocer a través de su libro. Además de esto, la alusión a tres aspectos de los que ha dado testimonio, la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto, son a la vez referencias al personaje central del Apocalipsis, de quien recibió la visión y a quien describe en la misma visión, Cristo Jesús. En primera instancia, Él es la palabra, el Verbo de Dios, Juan 1:1. En segundo lugar, Él es el auténtico testimonio de Dios, el que vino a testificar el amor de Dios al mundo. Él es el testigo fiel. Y finalmente, Él ha sido el puente entre toda la comunicación habida y por haber entre el cielo y la tierra. Todas las cosas que Juan había visto se le dieron a conocer por medio de Jesucristo. Él es el personaje central en todo el Apocalipsis. Según Juan 1, del 1 al 3. Y esto nos lleva al versículo 3, donde leemos, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Leemos de nuevo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay aquí una triple bendición en dos direcciones, para el que lee y para los que oyen y guardan.
¿A qué se refiere con el que lee? Se refiere en primer lugar a la persona que se escogía en la iglesia antigua para leer en público los escritos sagrados. Juan anticipa la lectura pública del libro que ahora dirige a las siete iglesias que están en Asia, según el versículo 4. En la presencia de los miembros reunidos de cada congregación, según Colosenses 4:16 y 1 los Tesalonicenses 5:27. Esta práctica cristiana refleja la costumbre judía de leer la ley y las profecías en la sinagoga cada sábado, según Hechos 13:15 y 27, Hechos 15:21, etc. En esta bendición encontramos también una referencia al hecho de que los mensajes a las iglesias de Asia tienen aplicación a la iglesia del primer siglo en los días de Juan. Pero dice también, los que oyen y guardan. En la triple bendición hay alusión a dos clases de personas, no a tres. La primera bendición es para el que lee. Las otras dos, además de abarcar al que lee, son para los que oyen y a la vez, en respuesta al oído, guardan o practican lo oído. Es decir, a los últimos participios los rige un solo sujeto. El mismo caso al que se hace referencia en Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Se refiere a los mismos. La referencia a los que oyen es a los miembros de la iglesia. Nótese que hay aquí un solo lector en cada iglesia, pero hay muchos que oyen lo que se lee. La bendición que acompaña la lectura del Apocalipsis en las siete iglesias de la provincia romana de Asia pertenece a todos los cristianos que leen este libro con el deseo de comprender más perfectamente las verdades que allí se registran. La bendición prometida a los que oyen llega hasta los que después de oír guardan. Esto es muy importante. La reflexión del verbo en griego implica la observancia habitual de las admoniciones de este libro como una norma de vida. Es decir, al oír esto no es suficiente quedar ahí, dejarlo ahí. El oír no basta. Debe ir acompañado de la práctica de lo que se ha escuchado. Hay que obedecer lo oído. En relación a esta triple bienaventuranza, para el que lee y para los que oyen y guardan, es importante observar que el libro del Apocalipsis comienza y termina, 1:3 y 22:7, con la afirmación de que hay una bendición en leerlo. Esto incluye tanto a los que leen personalmente este documento como a los que escuchan su lectura pública en la iglesia o en alguna otra reunión. En aquellos días los materiales escritos eran pocos y caros, y muchos tenían que depender de la lectura pública para su conocimiento de las escrituras. Con todo y eso, la amplia circulación de las Biblias impresas en el día de hoy no anula la necesidad y el valor de tal costumbre de reunirse para oír la palabra. Esto es muy provechoso. No debe dejarse de lado. Dios se propuso que su palabra fuese leída y explicada con regularidad a las iglesias. Pero a todo esto surge la pregunta: ¿qué aprovecha leer, oír y guardar el contenido, las enseñanzas de un libro que contiene tantas cosas que no están del todo claras? Mucho. Porque también contiene muchas cosas, a decir verdad, la mayoría de su contenido, que si están claras, son perfectamente entendibles, y además de eso, es uno de los libros más prácticos de la Biblia. Engastadas en sus entrañas y misteriosas figuras, se hallan algunas de las admoniciones más saludables y las promesas más preciosas de toda la Escritura. Y es muy probable que ni el mismo apóstol Juan haya entendido del todo lo que vio y escribió. Sin duda, Dios tenía en ello algunos significados que solamente habían de revelarse conforme pasara la historia de las edades. Sin embargo, Juan se conmovía y exaltaba mientras su mente discurría sobre las visiones que contemplaba, la alternación frecuente entre la verdad más sencilla y el simbolismo. Es una de las experiencias más deleitosas y sorpresivas del lector del Apocalipsis, el contemplar esta experiencia de Juan.
y sus frecuentes alternaciones entre las escenas de la tierra y las del cielo contribuyen a mantener la esperanza en medio de un mundo de desesperaciones. Es para el pueblo de Dios un libro de optimismo, no diluido, que nos asegura una y otra vez que estamos bajo la protección de Dios y que aun cuando tengamos que pasar por el fuego, Él nos defenderá de todo mal y nos recibirá por fin en su gloria eterna. Pero el leerlo, oírlo y guardarlo es una bendición a la vez, porque contrasta el gozo de los redimidos con las agonías de los perdidos. ¿Y cómo necesitamos que se nos recuerde esto en nuestra generación apática y sin Dios? Finalmente, esta triple bendición es una reprensión para los que pretenden hacer del libro de Apocalipsis un misterio incomprensible, puesto que no es ese el pensar divino. Por el contrario, se pronuncia una bendición triple, tan directa y categórica sobre la lectura y observancia de cualquier otra parte de la palabra de Dios. ¿Y cuánto nos estimula esto a estudiarla? ¿Diremos que no se la puede comprender con semejante bendición prometida al que lo haga? ¿Sería lógico ofrecer una bendición por estudiar un libro cuyo estudio no nos beneficiaría? ¿O no? Dios ha pronunciado su bendición sobre el lector de esta profecía y ha sellado con su aprobación el ferviente estudio de las páginas maravillosas que contiene. Con este estímulo de fuente divina, el Hijo de Dios no puede ser inquietado por mil contraataques de los hombres. Si hay una bendición para los que leen estas páginas y otra para los que oyen y entienden el mensaje, la hay, definitivamente. Pero la tercera bendición, que incluye a las dos anteriores, está reservada para los que ordenan su vida por medio de sus enseñanzas, porque estos tendrán derecho al árbol de la vida, entrarán por las puertas de la Nueva Jerusalén para estar con Cristo eternamente. A manera de paráfrasis de los tres versículos analizados hasta aquí, tendríamos lo siguiente, del capítulo 1. Esta es la revelación de Jesucristo. Dios la presenta para que sus siervos tengan una advertencia anticipada de los eventos que pronto han de cumplir. Uno de sus ángeles comunicó los detalles a su siervo Juan, y el apóstol la pasó a todos los que conocía. Este es el testimonio de Juan acerca de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo. Si tú lees estas palabras proféticas, serás bendecido. Si las entiendes, serás bendecido. Si practicas lo que ha sido registrado, serás bendecido, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Finalmente, Juan da la razón por la cual serán bienaventurados los que leen y los que guardan. Esta razón es porque el tiempo está cerca. Y al decir esto, nos da otro motivo para estudiar el libro. Este se vuelve cada vez más importante a medida que nos acercamos a la gran consumación de la historia de este mundo. Con el transcurso del tiempo, aumenta la importancia que tiene el estudio del Apocalipsis. Allí hay cosas que deberán suceder pronto. Hay cosas que están sucediendo. Y hay cosas que están por suceder. Ya cuando Juan registró las palabras de Dios, el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que vio, se acercaba el largo periodo durante el cual se habrían de realizar estas escenas sucesivas. La primera de todas las series conectadas, las siete iglesias, estaba a punto de empezar a cumplirse. Su proximidad constituía entonces un motivo para prestar oído al contenido de este libro maravilloso. ¿Cuánto más ahora, amigos queridos? Todo siglo que pasa, todo año que transcurre, intensifica su urgencia con que debemos prestar atención a esta parte final de la Sagrada Escritura, el libro del Apocalipsis. En el contexto histórico actual, cuán importante es entenderlo. Ojalá que todos los cristianos recibieran en la mayor medida la bendición destinada al que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo que está cerca es el tiempo para el cumplimiento de las cosas en ella escritas, las cosas que deben suceder pronto, de Apocalipsis 1:1.
En relación a la frase está cerca, debemos recordar que, como vimos anteriormente en las primeras secciones, ya que vivimos en los últimos momentos del tiempo, las profecías del Apocalipsis tienen una importancia capital para nosotros. Especialmente Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra y de nuestra vida. Las solemnes enseñanzas que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de todos los hijos de Dios. No debemos permitir que nuestra atención sea cautivada o desviada para ninguna otra cosa más que lo que tenemos allí, porque allí está todo lo necesario para que lleguemos victoriosos en Cristo a la etapa final de la historia de su iglesia. El Señor viene pronto, amigos queridos. Los centinelas que están sobre los muros de Sion reciben la orden de despertar para asumir las responsabilidades que Dios les ha impuesto. Dios llama a centinelas que en el poder del Espíritu darán al mundo el último mensaje de advertencia y le dirán qué hora es de la noche. Quiere a centinelas que despierten a los hombres y mujeres de su letargo, no sea que duerman en el sueño de la muerte eterna. Al libro de Daniel se le quita el sello de la revelación que se le hace a Juan, lo cual nos permite avanzar hasta las últimas escenas del drama de las edades. Mientras que el libro de Daniel presenta a grandes rasgos los sucesos de los últimos días, el libro del Apocalipsis da vívidos detalles acerca de dichos sucesos, los cuales ahora se declara que están cerca, porque el tiempo está cerca. Y esto nos introduce en el siguiente versículo, versículo 4. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ok, vamos allá entonces. Versículo 4. Dice el texto: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y los siete espíritus que están delante de su trono. Leamos de nuevo el texto. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y los siete espíritus que están delante de su trono. Juan, el mismo del versículo 1. Juan, el discípulo amado, fue el elegido para recibir esta revelación. Fue el último sobreviviente de los primeros discípulos escogidos. En la dispensación del Nuevo Testamento recibió esta honra, así como el profeta Daniel recibió la misma honra en la dispensación del Antiguo Testamento. Que este Juan era bien conocido en las iglesias de Asia se observa en el hecho de que él no hace el menor esfuerzo de identificación detallada de su persona. Esta actitud es también un testimonio de la autenticidad del libro, porque es de esperar que otro escritor que no fuera Juan el apóstol, a quien los creyentes en Asia conocían por este nombre, pretendiera tener autoridad y poder, como mencionamos en otras secciones atrás. Contrariamente a la costumbre actual de poner el nombre del remitente al final de una carta, todas las cartas de este periodo seguían la sensata costumbre de dar primero el nombre del escritor. De este modo, el lector sabía inmediatamente quién le estaba escribiendo. Este Juan, el venerable patriarca de la iglesia, no necesitaría más identificación que su nombre. Por eso dice Juan. ¿Pero qué más dice? Dice: a las siete iglesias que están en Asia. En el Nuevo Testamento, el término Asia no significa el continente, sino la provincia romana de Asia, situada en el extremo oeste del Asia Menor, en la actual Turquía. Esta provincia había sido formada alrededor del 130 a.C., agregándosele Frigia en el 116 a.C. Las siete iglesias es la primera serie de las series de siete en el Apocalipsis. Siete iglesias, siete sellos, siete trompetas, siete plagas, etc. Pero, ¿por qué siete iglesias? Había más de siete iglesias en Asia, aún en aquella fracción occidental de Asia que se conocía como Asia Menor. Y si consideramos un territorio menor todavía, a saber, aquella pequeña parte de Asia Menor donde se hallaban las siete iglesias que se mencionan luego,
encontramos que en su mismo medio había otras iglesias importantes también, entre otras Hierápolis, mencionada en Colosenses 4:13, que se encontraba entre Filadelfia y Laodicea, a unos 15 kilómetros aproximadamente de esta última. También Colosas, destinataria de una de las epístolas de San Pablo, que forman el canon bíblico y que estaba ubicada a unos 20 kilómetros de Laodicea. Estaba también Mileto, importante ciudad de Jonia que se hallaba alrededor de 60 kilómetros al sur de Éfeso. En los confines de la Caria y sobre la ribera meridional de la bahía de Latmus, en la que desemboca el Meneandro. El Meneandro. La ciudad de Mileto se menciona en Hechos 20:15 y 17:38 y en 2 Timoteo 4:20. Mileto estaba más cerca de Patmos que cualquiera de las siete iglesias nombradas. Estaba también Troas, mencionada en Hechos 25, donde Pablo pasó cierto tiempo con los discípulos y desde donde después del sábado inició su viaje. Troas no quedaba lejos de Pérgamo, ciudad nombrada entre las siete iglesias. Y estaba Magnesia y Trales, a las cuales escribió Ignacio hacia el 115 después de Cristo. ¿Por qué entonces siete iglesias? ¿Por qué fueron siete las elegidas como aquellas a las cuales debía dirigirse el mensaje del libro del Apocalipsis? Hay por lo menos dos razones por la escogencia de estas siete. Uno, por el hecho de que en sus nombres, de acuerdo a las definiciones que les correspondían, por causa del lugar geográfico donde estaban ubicadas, se presentaban las características religiosas de aquellos períodos de la era evangélica que ellos habían de representar respectivamente. Y dos, porque siete era el número de la perfección. La repetición abundante del número siete nos sugiere un uso simbólico. El hecho de que en esa región había más de siete iglesias sugiere la idea de que estas siete fueron escogidas debido a sus características como símbolos proféticos de siete períodos específicos de la iglesia cristiana que lo confirma la historia. Siete era el número de la perfección y aquí el escritor del Apocalipsis lo utiliza como el principal armazón de su libro. Herman escribe al respecto, las siete iglesias a las que se dirige, pues, representaban toda la iglesia en todo el mundo y en todas las edades. Así pues, Juan está dirigiendo todo el libro a la iglesia universal. El canon Muratori, fines del siglo II, ya había dicho, y también Juan en el Apocalipsis, aunque escribe a siete iglesias, habla a todas. El hecho de que los otros periodos proféticos de siete del Apocalipsis, por ejemplo, los siete sellos y las siete trompetas, culminan con la segunda venida de Cristo, fortalece la interpretación de que las siete iglesias son etapas sucesivas que comienzan con la época de los apóstoles y terminan con la segunda venida de Cristo. La frase siete iglesias o las siete iglesias hace alusión entonces a la iglesia cristiana en su totalidad en el transcurso de la historia iniciada en la era apostólica y cuya culminación tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. Así parece indicar la frase final de los mensajes de cada una de estas siete iglesias, donde leemos, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así lo vemos al final de cada mensaje. 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13 y 3:22. Pero el texto dice, hablando de estas siete iglesias, que están en Asia. Es decir, la provincia romana de Asia, como ya mencionamos, territorio de unos 500 kilómetros de este a oeste y 400 kilómetros de norte a sur, en la parte occidental de Asia Menor, en la actual República de Turquía. Después que la congregación cristiana de Jerusalén fue esparcida poco antes del 70 a.C., o después de Cristo, parece que Asia aumentó en importancia como centro del cristianismo. Sin duda, se debió a la presencia y dirección del apóstol Juan, quien, según la tradición, residía en Éfeso y viajaba por la región circundante. ¿Qué se dice a estas iglesias en el texto? Dice, gracia y paz a vosotros. Este saludo
Posiblemente sea la combinación del saludo común griego, Haireim, que significa salud, como en Santiago 1.1, y el saludo hebreo, Shalom, en su equivalente griego, Eirene, que significa paz. Haireim probablemente tiene relación con Haris, que significa gracia. Las dos palabras juntas, gracia y paz, son comunes en los saludos de las antiguas epístolas cristianas y juntas, sin duda alguna, constituyen una forma característica de saludo de la Iglesia Apostólica, como puede verse en Romanos 1.1, 1 Corintios 1.3, 2 Corintios 1.2, Gálatas 1.3, Efesios 1.2, Filipenses 1.2, Colosenses 1.2, 1 Tesalonicenses 1.2, 2 Tesalonicenses 1.2, 1 Timoteo 1.2, 2 Timoteo 1.2, Tito 1.4, Filemón 3, 1 Pedro 1.2, 2 Pedro 1.2 y 2 de Juan 3. El orden o la colocación de estas palabras apuntan en sí a un significativo mensaje. Y esto es de mucha importancia captarlo. Repito, el orden, la colocación de estas palabras apuntan en sí a un significativo mensaje. Primero viene la gracia y a esta le sigue la paz. Es decir, la paz de Dios solo se obtiene cuando el ser humano acepta la gracia de Dios en su vida. O lo que es lo mismo, la gracia de Dios y solo ella, el regalo de Dios al hombre personificado en Cristo Jesús, es la única forma, es el único medio a través del cual el hombre puede hallar la paz de su alma. Por eso, el orden, gracia y paz. Solo en la vida de aquellos a quienes ha venido la gracia de Dios podrá verse la paz. No hay paz sin la gracia de Dios. La vida, la muerte y resurrección de Cristo había dado un nuevo significado a estos antiguos términos familiares. Gracia. Ahora se entendía con el amor redentor de Dios en Cristo, como se observa en 1 Timoteo 1.9. Mientras que paz era ahora la paz con Dios mediante la redención en Cristo Jesús, según Romanos 5.1. El texto dice, a vosotros, es decir, a todos los cristianos representados en las siete iglesias. Y luego describe algunas características del que da esta bendición, este saludo. Dice, del que es, y otras cosas más. Pero el tiempo se nos ha ido, y entonces vamos a quedar por aquí, y continuamos en la próxima sección, analizando las características de este precioso dador, de la gracia y la paz de Dios. Y de paso, que la gracia y la paz de Dios sean con todos.